casi un centenar de toritos de petate arrollaron por la avenida Madero con colorido, música y creatividad a los cientos de ciudadanos que se dieron cita para admirar esta tradición tan moreliana. Alambre, papel de China, cartón y algunos otros elementos dieron forma a personajes de la política, la farándula, religión, cómics, caricaturas y hasta el narco, en preámbulo de los festejos del carnaval del próximo martes. Dirigidos por sus creadores provenientes de colonias como La Obrera, El Porvenir, Molino de Parras, Felicitas del Río, El Realito, Eduardo Ruiz y La Morelos, entre otras, El Tigre, El Galán, El Diablo, El Pajarito, El Andariego y decenas más, recorrieron desde Villa Longín hasta La Merced y al ritmo de la tambora sortearon incluso el plantón que los maestros mantienen frente al Congreso. Alambre y con cinta de adhesiva. Me aventé un mes haciéndolo. Sí. ¿No más? Por el relajo que se hace. Abuelos, padres, hijos, nietos se dieron cita en este el inicio del Festival del Torito, tradición heredada por generaciones que por primera vez dejó la Plaza Valladolid para recorrer ahora la Avenida Madero en un mayor contacto con la población. Cada año vengo a ver. Desde que estaba chiquita mi mamá nos traía. Con mis hijos, ajá, y con mi esposo. Como toda mi familia les gusta. Buena, es bonita. De hecho deberían de tratar de hacer que otras ciudades lo conozcan. Pues desde que era niña. ¡Ay! No, pues sí, es una tradición muy padre, la verdad. Esto es algo diferente a diferentes años. Pues la verdad se disfruta más. ¿Te gusta más aquí en la Madera? Sí, me gustó más el desfile. Pues se reunían en la Plaza Valladolid. Y pues nada más pasaban, exhibían el baile del torito y conforme iba torito pasando. Y ahora pues, se me hace más divertido porque pues está uno en contacto con la misma tradición. La Avenida Madero de Morelia asemejó este sábado con el inicio del Carnaval del Torito de Petate, uno de los callejones de España, aunque aquí el riesgo no fue ser pisado por manada, sino un ataque de risa ante los movimientos eróticos de jóvenes caracterizados de la maringuía, el caporal o los apaches. Con información de Sandra Sáenz, Informa, WhatsApp TV.